Oración del día. En el día de hoy quiero invitarte a que puedas escuchar este video hasta el final, porque estoy seguro de que Dios va a tocar tu vida de una manera especial. Necesitas escuchar esta palabra, es una necesidad. Así que por favor disponte en este día, porque realmente Dios te va a hablar. Dios es amor. En 1 Juan 4:8 encontramos una verdad maravillosa sobre nuestro Dios: Él es amor. El Dios Todopoderoso, Eterno, Creador del Universo, es amor. ¿Qué significa eso? Que esa es su naturaleza y que todo lo hace impulsado por amor. Entender que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo como muestra de su amor por todos nosotros, tal como leemos en 1 Juan 4:9, nos transforma. No hay, ni habrá jamás, mayor expresión de amor que el sacrificio de Jesús en la cruz. Examinemos el pasaje de 1 Juan 4, 7-9. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. 1 Juan 4, 7-9. Juan, autor de la carta, exhorta con cariño a sus hermanos en Cristo a amarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si habían nacido de Dios y habían sido transformados por Él, conocían la fuente del amor verdadero y eso debía notarse. El versículo continúa asegurando que el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando la Biblia habla sobre conocer a Dios, no se refiere a saber algo de Él, sino a tener una relación personal con Él. Esa relación estrecha transforma la vida. Un corazón entregado y sometido a Dios no permanece igual, sino que se asemeja cada día más a Dios. Por eso, cuando Dios, que es amor, nos alcanza, aprendemos a amar a los hermanos y a toda la humanidad. Recibimos el amor de Dios en nuestros corazones y su amor fluye por medio de nosotros hacia nuestros hermanos en Cristo y hacia todos los que nos rodean. Por otro lado, es obvio que los que no aman no han tenido un encuentro real con Dios. Dios es amor, así que todo aquel que lo conoce y tiene una relación personal con Él, es tocado por su amor y mostrará ese amor a su prójimo. Aunque sea un proceso lento, se irá viendo el cambio, porque el anhelo del corazón será llegar a ser más como Cristo. Podríamos pensar que todas las personas aman a alguien y sí, puede ser cierto. Pero ¿con cuál tipo de amor? Estos versículos no se refieren al amor superficial basado en las emociones o el deseo, que es tan común en nuestra sociedad. El amor de Dios es un amor sacrificial, incondicional, un amor en acción que ha estado dispuesto a dar todo por tal de rescatarnos de la muerte eterna, como leemos en el versículo 9. El amor de Dios no es solo de palabra. Es un amor puesto en acción que ha sido mostrado a la humanidad desde el principio. Dios manifestó su amor de una forma contundente al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para que podamos tener vida eterna por medio de Él. ¿Y cómo obtuvo para nosotros esa vida eterna? Muriendo en la cruz en nuestro lugar. Jesús, que no cometió pecado, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Dios tomó nuestro lugar para que podamos pasar la eternidad con Él. Eso es amor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
Juan 3, 16-17. El apóstol Juan nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 1 Juan 4, 8-9, comparar con Juan 3, 16-17, Tito 3, 4-7. Como hemos visto en esta lección, Dios demuestra su amor por medio de las numerosas promesas que nos ha hecho de que vamos a recibir salvación y vida eterna. Dios el Padre personalmente desea estar presente en nuestra vida diaria. Como Pablo lo dijo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, Filipenses 2:13. También explicó que Jesucristo, nuestro hermano mayor, vive en nosotros si es que en verdad estamos convertidos, Gálatas 2:20. ¿Qué seguridad tenemos de que el Padre y Jesucristo van a ayudarnos cuando necesitemos ayuda espiritual? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Hebreos 4, 15-16. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, 1 Juan 5, 14-15, comparar con Mateo 7, 7-8, Filipenses 4-6. Las relaciones están basadas en una buena comunicación. Las Escrituras nos revelan que Dios nos escucha y responde a nuestras peticiones de acuerdo con su voluntad y lo que sea mejor para nosotros. Quiere que respondamos a su amor. Le hablamos a Dios con nuestros pensamientos y nuestras oraciones, y Él nos habla por medio de las Escrituras, su Espíritu y sus siervos. ¿Cómo debemos expresar nuestro amor a Dios? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, 1 Juan 2. 3-6, comparar con 1 Juan 3:22. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, 1 Juan 5, 2-3. Tal como Juan lo explica, Dios espera que le demostremos nuestro amor a Él y a otros obedeciendo sus mandamientos. La vida de Jesucristo es un modelo de la vida que debemos vivir. Jesús guardó los mandamientos de Dios, Juan 15:10. Siempre complació a Dios porque le obedeció y deseaba hacer su voluntad. Si desea más información al respecto, no vacile en solicitarnos el folleto gratuito Los 10 Mandamientos. O si prefiere, puede descargarlo directamente de nuestro portal en internet. Al recibir nosotros el amor de Dios, Él espera que lo compartamos con otros. Según dijo Jesús, ese amor sería la característica fundamental de sus discípulos a lo largo de los siglos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, Juan 13, 34-35, comparar con 1 Juan 4:11. ¿Qué otras características espirituales deben ser evidentes en las vidas de aquellos que luchan por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Porque os es necesaria la paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10, 36-38. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23-24. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, 12-13. La vida del cristiano no es fácil. Mateo 7, 13-14, 2 Timoteo 3-12. Se espera que resistamos, buscando a Dios con todo nuestro corazón, mientras aguardamos con paciencia el cumplimiento de sus promesas. A medida que seguimos a Dios fielmente y respondemos a su voluntad, disfrutamos las bendiciones espirituales que ha prometido. Pero la mayoría de las promesas y bendiciones solo se harán realidad cuando Jesucristo regrese. Jesús nos dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entre las grandes bendiciones que recibimos están la fortaleza, la paciencia y la capacidad de soportar las dificultades que encontramos en el presente siglo malo. Mateo 10, 31-38. Gálatas 1:4. Para recibir las promesas de Dios, es importante vivir de acuerdo con su voluntad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, comparar con Lucas 6:46. Para Jesucristo es muy importante que vivamos de acuerdo con la voluntad de su Padre. A aquellos que hacen la voluntad de Dios, Él los considera sus familiares cercanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Mateo 12:50. Aquellos que solo aparentan servir a Dios, pero en realidad viven sin ley, quebrantando deliberadamente la ley espiritual de Dios, no estarán en el reino de Dios. Mateo 7, 22-23. No serán parte de su familia espiritual eterna. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte a este canal La Voz de su Presencia. Aquí en pantalla aparece cómo hacerlo. Es gratis y me apoyarías muchísimo si lo haces. También te invito a compartir este video y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.